primero que voy a hacer, antes de saludarles a ustedes, es decirles algo de Miguel Hernández. Cuando él decía, aunque el otoño de la historia cubra vuestras tumbas, jamás renunciaremos ni al más viejo de nuestros sueños. Y ahora ya, señoras, señores, señores concejales de los diferentes grupos municipales del Ayuntamiento de Leganés, buenas tardes y bienvenidos un año más al Festival Poético y Musical organizado como cada año por el colectivo literario Miguel Hernández y apoyado por la Delegación de Cultura y Festejos del excelentísimo Ayuntamiento de Leganés, colaborando en el mismo Televisión de Leganés, nuestra televisión local, y en especial nuestro agradecimiento sin límites a Bankia por su colaboración, la cual ha contribuido a dar unas pinceladas más de enriquecimiento a este acto, gracias a Televisión y Bankia. Nos hemos dado cita esta tarde en este Centro de la Cultura, espléndido marco idóneo para tributar un emotivo homenaje al poeta del pueblo Miguel Hernández. Al cumplirse el 75 aniversario de su fallecimiento en la cárcel de Alicante, este acto constará de dos partes. En la primera parte intervendrán poetas y escritores del colectivo Miguel Hernández y de otras entidades ciudadanas que se han sumado a este acto tributo a Miguel. Este precioso ramillete de poetas y escritores prestarán sus voces dando lectura a parte de la obra del autor de Orihuela, a los acordes de la guitarra del maestro Tino Zapatera. La segunda parte contaremos con un elenco de grandes artistas que nos ofrecerán lo mejor de cada uno en sus diferentes modalidades. Esperando que el acto sea del agrado de todos ustedes, gracias por venir a vernos y feliz velada, verdaderamente feliz velada. Así que ahora ya vamos, yo voy a leer un pequeño comentario, voy a leer un poema y después ya viene la primera ronda, la ronda de poesía, donde mis compañeros, los poetas, leerán cada uno dos poemas y María Ángeles López cantará algunas canciones acompañada por el guitarrista Tino Zapatera. Leer toda su obra, pero es tan extensa la obra de Miguel Hernández, tan grande como él era, que no puede ser. Entonces hemos hecho un pequeño comentario. El poeta pastor marchó a Madrid a los 24 años cuando ya había publicado un libro, Perito en Lunas. Enseguida vio la luz su segunda obra, El rayo que no cesa, y conoció a Vicente Aleixandre y a Pablo Neruda, que fueron amigos suyos e influyeron mucho en su poesía y en su manera de entender la vida. Llegó el terrible 1936 y con él la Guerra Civil, que marcó los años más tristes, las heridas más profundas e incurables de su corta vida, la muerte de su íntimo amigo de la infancia, Ramón Sijé, al que dedica una de las mejores elegías jamás escritas en lengua castellana, la muerte de su hijo, que apenas tenía un año de edad, el desencanto de la guerra y sus miserias, su detención al acabar la misma por su adhesión política al bando republicano, ya había publicado Viento del Pueblo y El hombre acecha, en los que su poesía se vuelve comprometida y combatida. En la cárcel, mientras lo permitió la salud, fabricaba juguetes de madera para su segundo hijo,
nacido en 1939, el mismo al que dedicó las conmovedoras Nanas de la Cebolla, incluidas en el que fue su último libro, cancionero y romancero de ausencias que no llegó a ver publicado en vida. Miguel Hernández fue, por encima de ideologías más o menos pasajeras, un gran hombre y un gran poeta, apasionado, sencillo, solidario, con el pueblo, fuerte, vital, muy libre, a pesar de las cadenas y su trágico destino. Vivió y murió rápida e invaliente e intensamente. Miguel Hernández nació en Orihuela en 1910, en el seno de una familia humilde. Desde una formación autodidacta y en poco más de 10 años, Miguel Hernández logró una poesía entusiasta y bella, apasionada y honda, combativa y humanísima. Tras dejar el pastoreo de su tierra natal, se trasladó a Madrid en busca de trabajo. Allí entabló relación con Juan Ramón Jiménez, Vicente Alessandre, Pablo Neruda y José María de Cossío, entre otros escritores. Durante la Guerra Civil combatió las filas de la República en distintos frentes. Poeta pastor, poeta soldado, poeta prisionero, su vida cruzó por zonas de dramática sombra, convirtiendo buena parte de sus escritos en grave testimonio de nuestro tiempo. Murió enfermo en la cárcel de Alicante en 1942. Y según palabras textuales de un compañero de celda, sus últimas palabras fueron para Usbucha, para Josefina, su gran amor. ¡Ay, Josefina, qué desgraciada eres! Fueron sus últimas palabras. Yo, como cada año, porque les voy a decir a ustedes que es un privilegio, un honor, 35 años recordando a Miguel en Leganés, siempre en la memoria de Leganés. 35 años lleva el colectivo haciendo estos actos. Por eso he dicho que es un privilegio y un honor para este colectivo y personalmente para mí. Bueno, ¿y qué digamos? Que a mis 87 años, me vea con este privilegio y este honor de presentar el 75 aniversario del fallecimiento en la cárcel de Alicante a este gran poeta, a este gran hombre que siempre quiso la igualdad para todos y la justicia. Y ahora les voy a leer lo que 35 años vengo haciendo. Mis abarcas desiertas. Las desiertas abarcas. Por el 5 de enero cada enero ponía mi cansado cabrero a la ventana mía y encontraba los días que derriban las puertas. Mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo, el río y el pie a la cabeza. Pasto fui del rocío por el 5 de enero. Para el 6 yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo ganas para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel, por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6, mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas. Muchísimas gracias. Y ahora ya vamos a empezar con la ronda de poesía.
de poetas y escritores, como he dicho, este ramillete, este precioso ramillete de poetas y escritores que prestarán sus voces. Don José Manuel García, don Paco Angulo, doña Rosa Moreno Hernández, qué alegría verte un año más aquí con todos nosotros acompañándonos. De verdad, me colma de satisfacción. Estoy henchido igual que los barcos cuando surcan el mar con el aire y la vela. Doña Mari Carmen Estévez, doña Lois Pardo, y ha venido, es una novedad, un gran hombre, un gran escritor, un gran amigo de todos, porque es amigo de todos, no solamente mío, yo le quiero mucho, pero es amigo de todos, de todas las personas. Musara Ahmed. Y luego, bueno, tenemos aquí a nuestro guitarrista, Tino Zapatero, que ya lo he nombrado. Así que ahí tenéis el orden de intervención. Así que cuando queráis, que señores, a escuchar la bella y honda poesía de Miguel Hernández. Buenas tardes, y ha sido un placer estar con ustedes. Gracias, Gonzalo. Isidoro. Buenas tardes. Yo he escogido un poema del poemario Viento del Pueblo. Me gusta este. Y voy a intentar recitarlo. Sentado sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo mantiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene, eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Acércate a mi clamor, pueblo de mi misma leche, árbol que con tus raíces encarcelado me tienes. Que aquí estoy yo para amarte y estoy para defenderte con la sangre y con la boca como 2 fusiles fieles. Si yo salí de la tierra, si yo he nacido de un vientre desdichado y con pobreza, no fue sino para hacerme ruiseñor de las desdichas, eco de la mala suerte, y cantar y repetir a quien escucharme debe, cuanto a penas, cuanto a pobres, cuanto a tierra se refiere. Ayer amaneció el pueblo desnudo y sin qué ponerse, hambriento y sin qué comer. Y el día de hoy amanece justamente abrascado y sangriento justamente. En su mano los fusiles leones quieren volverse para acabar con las fieras que lo han sido tantas veces. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 poderes, no desfallezcan tus huesos, castiga a quien te malhiere, mientras que te queden puños, uñas, saliva y te queden corazón, entrañas, tripas, cosas de varón y dientes. Bravo como el viento bravo, leve como el aire leve, asesina al que asesina, aborrece al que aborrece, la paz de tu corazón y el vientre de tus mujeres. No te hieran por la espalda, vive cara a cara y muere con el pecho ante las balas, ancho como las paredes. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes, tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen el mismo metal del llanto, las penas del mismo temple, y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. Ante muro de la nada esta vida me parece. Aquí estoy para vivir mientras el alma me suene. Y aquí estoy para morir cuando la hora me llegue. En los veneros del pueblo desde ahora y desde siempre. Varios tragos es la vida y un solo trago es la muerte.
Buenas tardes. Voy a recitar dos poemas cortos, uno del maestro Miguel Hernández y el segundo es mío. Canción última. Pintada, no vacía. Pintada está mi casa del color de las grandes pasiones y desgracias. Regresará del llanto a donde fue llevada con su desierta mesa, con su ruinosa cama. Florecerán los besos sobre las almohadas y en torno de los cuerpos elevará la sábana sobre su intensa enredadera nocturna, perfumada. El odio se amortigua detrás de la ventana, será la garra suave, dejadme la esperanza. Mi poema dice así. Se titula Solo me queda tu voz. Cuando el frío de la injusticia y la afonía me quiten la voz, solo me quedará tu voz. Cuando las cadenas me asfixien, eclipsen el sol de la verdad, solo me quedará tu voz. Grité justicia, pero nadie me escuchaba. Ahora tengo la boca cerrada, porque aunque llore con llanto, mi voz no será escuchada. Pero algún día saldrá el sol de la justicia, me liberaré de las cadenas perpetuas, recuperaré mis palabras y mi voz, y si no, tu voz será mi voz. Tino, que tengo la suerte de ser acompañado con él. Buenas tardes de nuevo. Estamos ya en 2017, solo tenemos, pero no es verdad, Luna os ha engañado, dice que tenemos 35 años, yo tengo 36, no es verdad que tenga 35, en serio, ¿eh? Les has engañado un poquito, yo tengo 36 ya. Gracias por salir de vuestras casas y dejar otras cosas y venir a escuchar a estos humildes rapsodas. Y bueno, he traído dos poemas que son los que me autoriza la empresa. Uno es de Gabriel Celaya y el otro de Miguel Hernández. Uno más cortito el primero y uno más largo el segundo. El primero de Gabriel Celaya se titula Ven Miguel. Han llamado a la puerta y no, no era Miguel, tampoco esta vez. ¿Por qué no viene? ¿Por qué es imposible que venga? Le estoy esperando siempre para hablar como tan solo podría hablar con él. Le necesito tanto, porque él resolvería con un solo zarpazo lo que no logro entender. Han cambiado los tiempos, vaya si lo sé. Y ahora está tan de moda jugar al ajedrez que añoro aquella furia solar y aquel tajante distinguir al ibero toro del manso buey. Barajo y más barajo sus versos abrasados, mas su verdad radiante despierta aún más mi sed de tenerle aquí al lado para jugar y ser. Gabriel Celaya. Y ahora uno que habla de lo que sufrió Miguel, se titula Recoger esta voz, y hablan del contexto de la guerra civil, de casi todas las naciones, de casi todos los estados, las naciones, los gobiernos, que se quedaron como pasmarotes
cuando aquí había venido la juventud a apoyar a España, a apoyar la República, el régimen legal que había entonces, y que nos arrebataron y que está todavía en el limbo, pero que vendrá. Recoged esta voz de Miguel Hernández. Naciones de la tierra, patrias del mar, hermanos del mundo y de la nada, habitantes perdidos y lejanos más que del corazón, de la mirada. Aquí tengo una voz enardecida, aquí tengo una vida combatida y airada, aquí tengo un rumor, aquí tengo una vida. Abierto estoy, mirad como una herida. Hundido estoy, mirad, estoy hundido en medio de mi pueblo y de sus males. Herido voy, herido y malherido, sangrando por trincheras y hospitales. Hombres, mundos, naciones, atended, escuchad mi sangrante sonido. Recoged mis latidos de quebranto en vuestros espaciosos corazones, porque yo empuño el alma cuando canto. Cantando me defiendo y defiendo mi pueblo cuando en mi pueblo imprimen su herradura de pólvora y estruendo los bárbaros del crimen. Esta es su obra. Pasan, arrasan como torbellinos, y son ante su cólera funesta armas los horizontes y muertes los caminos. Recoged este viento, naciones, hombres, mundos, que parte de las bocas de conmovido aliento y de los hospitales moribundos. Aplicad las orejas a mi clamor de pueblo atropellado, al ay de tantas madres, a las quejas de tanto ser luciente que el luto ha devorado. Los pechos que empujaban y herían las montañas, vedlos desfallecidos sin leche ni hermosura, y ved las blancas novias y las negras pestañas caídas y sumidas en una siesta oscura. Aplicad la pasión de las entrañas a este pueblo que muere con un gesto invencible sembrado por los labios y la frente, bajo los implacables aeroplanos que arrebatan terrible, terrible, ignominiosa, diariamente, a las madres los hijos de las manos. Será la tierra un denso corazón desolado, si vosotros, naciones, hombres, mundos, con mi pueblo del todo y vuestro pueblo encima del costado, no quebráis los colmillos iracundos. Silencio. Buenas tardes. Por desplumar arcángeles glaciales, la nevada lirial de esbeltos dientes es condenada al llanto de las fuentes y al desconsuelo de los manantiales. Por difundir su alma en los metales, por dar el fuego al hierro sus orientes, al dolor de los yunques inclementes lo arrastran los herreros torrenciales. Al doloroso trato de la espina, al fatal desaliento de la rosa y a la acción corrosiva de la muerte. Arrojado me veo, y tanta ruina no es por otra desgracia ni otra cosa que por quererte y solo por quererte. Me empuja a martillazos y a mordiscos, me tira con bramidos y cordeles,
Del corazón, del pie, de los orígenes me clava en la garganta garfios dulces. Erizo entre mis dedos y mis ojos, enloquecen mis uñas y mis párpados, rodea mis palabras y mi alcoba de hornos y herrerías, la dirección altera de mi lengua y sembrando de cera su camino, hace que caiga torpe, derretida. Mujer, mira una sangre. Mira una blusa de azafrán en celo, mira un capote líquido ciñéndose en mis huesos como descomunales serpientes que me oprimen acarreando angustias por mis venas. Mira una fuente alzada de amorosos collares y cencerros de voz atribulada, temblando de impaciencia por ocupar tu cuello un dictamen feroz. Una sentencia, una exigencia, una dolencia, un río que por manifestarse se da contra las piedras y pende para siempre de mis relicarios de carne desgarrada. Mírala, con sus chivos y sus toros suicidas corneando cabestros y montañas, rompiéndose los cuernos a topazos, mordiéndose de rabia las orejas, buscándose la muerte de la frente a la cola. Manejando mi sangre, enarbolando revoluciones de carbón y yodo, agrupando hasta hacerse corazón, herramientas de muerte, rayos, hachas y barrancos de espuma sin apoyo, ando pidiendo un cuerpo que manchar. Hazte cargo de una ganadería de alacranes tan rencorosamente enamorados, de un castigo infinito que me parió y me agobia como un jornal cobrado en triste plomo. La puerta de mi sangre está en la esquina del hacha y de la piedra, pero en ti está la entrada irremediable. Necesito extender este imperioso reino, prolongar a mis padres hasta la eternidad, y tiendo hacia ti un puente de arqueados corazones que ya se corrompieron y que aún laten. No me pongas obstáculos que tengo que salvar, no me siembres de cárceles, no bastan cerraduras ni cementos, no, a encadenar mi sangre de alquitrán inflado capaz de despertar calentura en la nieve. Ay, qué ganas de amarte contra un árbol, ay, qué afán de trillarte en una era. ¡Ay, qué dolor de verte por la espalda y no verte la espalda contra el mundo! Mi sangre es un camino ante el crepúsculo de apasionado barro y charcos vaporosos que tiene que acabar en tus entrañas, un depósito mágico de anillos que ajustara tu sangre, un sembrado de lunas eclipsadas que han de aumentar sus calabazas íntimas, ahogadas en un vino con canas en los labios, al pie de tu cintura, al fin sonora. Guárdame de tus sombras, que graznan fatalmente girando en torno mío, a picotazos, girasoles de cuervos borrascosos. No me consientas ir de sangre en sangre como una bala loca, no me dejes tronar solo y tendido. Pólvora venenosa propagada, ornado por los ojos de tristes pirotecnias, panal horriblemente acribillado, como un mínimo rayo doliendo en cada poro, gremio fosforescente de acechantes tarántulas, no me consientas él. Atiende a mi desesperado sonreír donde muerdo la hiel por tus raíces, por las lluviosas penas recorridas. Recibe esta fortuna sedienta de tu boca que para ti heredé de tanto padre. Gracias. Buenas tardes a todos y a todas, especialmente a los
concejales que al ser autoridades municipales, sobre todo los que están en el equipo de gobierno, muchas gracias por asistir, venís todos los años y nos alegramos mucho. Escuchar lo que nos ha recitado Paco Angulo, eso tan profundo, me hace recordar un artículo que humildemente escribí hace unos días, que ninguno, y yo tampoco, podemos escapar del juicio de la historia. Ese canto a las naciones diciendo que lo que ocurría aquí en España y que han pasado muchos años y todavía no hemos recuperado, en mi opinión, que puedo estar equivocado, aquel pulso. Y aún por algo, también decía yo en otro artículo, no voy a hablar de mi humilde literatura, decía que en la Sierra de Madrid, esas piedras que hay que producen enfermedades horrorosas, se le informó a Felipe II de que allí estaba la puerta del infierno, según una leyenda castellana, según una leyenda. Es curioso cómo todos los grandes faraones construyeron grandes edificios para sepultarse él y sus esclavos. Todos los faraones metían, incluso al arquitecto. En España sigue habiendo esclavos enterrados. Por eso digo que el juicio de la historia es el importante. El otro es pasajero. Lo estamos viendo todos los días en los tribunales. Y por eso simplemente no quería decir nada al margen de la poesía, pero ha sido importante lo que ha leído Paco Angulo, porque es el canto, el desgarro de aquel poeta que vio lo más triste que puede ver a un padre, que los niños nada más que puedan comer jugo de cebolla. Por eso, Miguel, cuando recibió una carta de su mujer en que nada más que comía pan y cebolla y el niño se alimentaba de todo eso, fue la verdadera muerte de Miguel, sabiendo que su niño, que por cierto fue el único de los dos que sobrevivió, se alimentaba de pan y cebolla. La cebolla es escarcha cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches, hambre y cebolla, hielo negro y escarcha, grande y redonda, en la bona del hambre mi niño estaba, con sangre de cebolla se amamantaba, pero tu sangre, escarchada de azúcar, cebolla y hambre, una mujer morena resuelta en luna, se derrama hilo a hilo sobre la cuna. Ríete, niño, que te traigo la luna cuando es preciso, alondra de mi casa. Ríete mucho, es tu risa, en tus ojos la luz del mundo. Ríete tanto, que mi alma al oírte bata el espacio. Tu risa me hace libre, me pone alas, soledades me quita, cárcel me arranca, boca que vuela, corazón que en tus labios relampaguea. La carne aletante, subido el párpado, y el vivir como nunca coloreado. Cuanto jilguero se remonta, aletea desde tu cuerpo. Desperté de ser niño, nunca despiertes, triste llevo la boca, ríete siempre, siempre en la cuna, defendiendo la risa pluma por pluma. Ser de vuelo tan alto, tan extendido, que tu carne es el cielo recién nacido. Si yo pudiera remontarme al origen de tu carrera, al octavo me ríes con cinco azares, con cinco diminutas ferocidades, con cinco dientes, como cinco jazmines adolescentes. Frontera de los besos serán mañana, cuando en la dentadura sientas un arma, sientas un fuego correr dientes abajo, buscando el centro. Vuela niño en la doble luna del pecho, el triste de cebolla, tú satisfecho,
no te derrumbes, no sepas lo que pasa, ni lo que ocurre. Que sueña uno en el Butarque y que realmente llevan esa cierta fantasía. El 50% de mi escasa obra literaria y pobremente está escrito en el Butarque. Quizá porque vaya de alguna tarde a pasear por allí y me inspire aquella zona, y allí escribí pues un poema muy amoroso, pero de ese amor tardío que los que empezamos ya a ser mayores y a empezar a estar prostáticos y todas esas cosas, pues empezamos a tener nuestras limitaciones, y yo dije que no había nada más allá que amar con la mirada. Te amo con la mirada, tú me amas con tus ojos. Este amar con casi nada es mejor que amar del todo, y dice la luna blanca que tu universo no exploro, si me bastan con dos pupilas para llegarte hasta el fondo. Y no lo sabe la gente, y hasta lo ocultamos nosotros, solo lo saben dos almas, tus miradas y mis ojos. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias a Leganés, a Luna, a todos los que están aquí para recitar a Miguel y a todos los que ponen oídos y tienen libros para hacer que los poetas sigan vivos siempre, porque de ellos hemos tenido cosechas absolutamente maravillosas que se están perdiendo con tanto WhatsApp y tanta cosa que para algunas cosas está muy bien, pero para otras cosas está muy mal. Bueno, como ellos han leído maravillosamente, yo me voy a atrever con un poema de cancionero y romancero de ausencias, que es el libro que Miguel escribió en gran parte, casi todo él, en las cárceles de España. 13 cárceles estuvo franquistas, donde había tantos hombres y tantas mujeres maravillosos que lo pasaron muy, pero que muy mal, por el solo hecho de haber cumplido con su deber. El poema se titula... Perdón, voy a ponerme la... Este poema. Beso soy, sombra con sombra, beso dolor con dolor, por haberme enamorado,
corazón sin corazón de las cosas, del aliento sin sombra de la creación. Sed con agua en la distancia, pero sed alrededor. Corazón en una copa donde me lo bebo yo, y no se lo bebe nadie, nadie sabe su sabor. Odio, vida, cuánto odio, solo por amor. No es posible acariciarte con las manos que me dio el fuego de más deseo, el ansia de más ardor. Varias alas, varios vuelos abaten en ellas hoy, hierros que cercan las venas y las muerden con rencor. Por amor vida abatido, pájaro sin remisión, solo por amor odiado, solo por amor. Amor tu bóveda arriba y yo abajo, siempre amor, sin otra luz que estas ansias, sin otra iluminación. Mírame aquí encadenado, escupido sin calor, a los pies de las tinieblas, más súbita, más feroz, comiendo pan y cuchillo como buen trabajador, y a veces cuchillo solo, solo por amor. Todo lo que significa golondrinas, ascensión, claridad, anchura, aire decidido, espacio, sol, horizonte aleteante sepultado en un rincón, esperanza, mar, desierto, sangre, monte rodador, libertades de mi alma, clamorosas de pasión, desfilando por mi cuerpo, donde no se quedan, no, pero donde se despliegan solo por amor. Porque dentro de la triste guirnalda del eslabón, del sabor a carcelero constante y a paredón, y a precipicio en acecho, alto, alegre, libre soy, alto, alegre, libre, libre, solo por amor. No, no hay cárcel para el hombre, no podrán atarme, no. Este mundo de cadenas no es pequeño, me es pequeño y exterior. ¿Quién encierra una sonrisa? ¿Quién amuralla una voz? A lo lejos tú, más sola que la muerte, la una y yo. A lo lejos tú, sintiendo en tus brazos mi prisión, en tus brazos donde late la libertad de los dos. Libre soy, siénteme libre, solo por amor. Y ahora me voy a atrever con un pequeño poema que le hice, de tantos que le he hecho, al principio, hace más de 40 años. No es bueno, no se hereda, no se hereda la inteligencia, pero sí el cariño. Miguel Hernández. Naciste para vivir y te cortaron tu aliento. Valías para volar y te bajaron al suelo. En la cumbre de tu sierra soñaste un mundo nuevo, un mundo para los hombres con el yo marcado a fuego, donde todas las verdades no serían cementerios, cada razón una causa, cada hombre el universo. Por olvidarte a ti mismo quisiste ser, entre muertos una herida que sangrara para siempre en muchos pechos. El caudal de tu alegría, el manantial de tus sueños, ese amor que derramaste por el hombre y sus derechos. Demasiado corazón para un solo y débil cuerpo. No se puede alzar la voz con banderas de silencio. ¿Qué importa un solo poeta entre millones de muertos? Y tú, queriendo vivir, morías en cada verso, derramando gota a gota roja sangre de hombre nuevo. No miraste a las estrellas, ni a las flores, ni a los cielos. Cuando escribías mirabas a la tierra en su secreto, a los hombres silenciosos, trabajadores de ajeno, en tu boca los latidos de la libertad de un pueblo. Tu amor era tan inmenso que cabían en tu pecho todos los seres vivientes por el solo hecho de serlo. Poeta de la miseria, reivindicador del sexo, espanto de pusilánimes cerebros cortos y estrechos.
para entender tus verdades desnuden sus pensamientos los que viven arropados entre algodones de incienso y quítense sus medallas los que héroes no fueron. Porque no hay peor batalla y de más merecimiento como morir en la cárcel por defender tus derechos. Pues una vez terminada la ronda de poesía, y yo tengo que felicitar a todos los poetas porque han estado estupendamente. No, ni uno ni otro, todos igual, muy bien, como siempre, llegando a todos ustedes, transmitiendo el poema de Imel Hernández. Como he dicho, la honda y bella poesía ha llegado a ustedes, la han transmitido. Y eso es lo que pretende el colectivo literario, que ustedes, que llegue a ustedes. La poesía que es sentimiento, belleza, comunicación, expresión, pues todo eso es lo que han hecho mis compañeros hoy aquí. Llegar con todo eso a todos ustedes. Y ahora vamos a ver. Ahora llamo a María Ángeles López. Va a cantar Romance de Miguel Hernández. Así que, María Ángeles, no os marchéis. Vamos a oírlo todos juntos y después ya empezamos con la segunda parte, más desempadada, más folclórica y tal y eso. Y María Ángeles, cuando quieras. Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por estar de nuevo aquí otro año y yo encantada tengo que dar las gracias, es un honor para mí venir a este reconocimiento de Miguel Hernández, que es un gran poeta y además es el poeta del pueblo. Entonces, para todos ustedes voy a hacer Sentado sobre los muertos, un romance. Y cambia.
la tierra se refiere. Aunque te falten las armas, pueblo de 100.000 a don Manuel, lo va a recoger la distinción, don Manuel Gómez Soler. Es director general de Bankia de la zona de Leganés y de Zarzaquemada. Bueno, pues ahí tiene usted que se lo entrega el presidente de la asociación. Tú, bueno, pues tú te lo entregas, venga, venga. Ábralo si quiere, por favor. Porque lo hemos... Esto es debido a la colaboración que ha tenido Bankia con nosotros, precisamente la oficina de Rey Juan Carlos 40, que el director es don Javier, don Francisco Javier, y no sé cómo más, es igual, bueno, es igual, pero ahí pueden dejar su dinero con toda confianza, ¿eh? En Rey Juan Carlos, en el 40, de verdad, que don Manuel, pues lo agradecemos muchísimo, porque nos
nos ha ayudado mucho a desarrollar este acto indefinidamente. Ahora vamos a llamar al concejal don Luis Martín de la Sierra, que también merecen esta distinción por estos 35 años que han estado constantemente colaborando con el colectivo literario Miguel Hernández. Perdona Luis, que no te haya subido, pero es que vamos. Bueno, y también llamamos al colegio de José María de Pereda, le vamos a dar otra distinción. Y ya vamos con la segunda parte. Si quieres unas palabras, breves palabras. Buenas tardes. Bueno, breves. Me ha dicho Isidoro, que es el jefe de todo esto, que no en vano lleva 35 años organizándolo. Van a ser muy breves. Simplemente felicitar al colectivo. Felicitar porque son los primeros 35 años. Felicitar también al pueblo de Leganés, a la ciudad de Leganés, porque para nosotros es un lujo, Isidoro. Es un lujo que un colectivo como vosotros, un colectivo aficionado, aficionado, están trabajando a diario y velando porque las enseñanzas de un maestro de las letras, como es Miguel Hernández, un maestro de las letras, no se olvide. Pero sobre todo es un maestro de la vida. Es un señor que nos ha enseñado muchísimo a todos los españoles que hemos seguido su estela. Muchísimo. Este señor ha sido un enorme poeta que ha cantado evidentemente a la dignidad humana, a la libertad del pueblo, a la injusticia, a la injusticia. Es un señor que nos ha enseñado a no poner la rodilla ante las injusticias. Y cuidado, que las circunstancias que vivió don Miguel Hernández fueron durísimas, extremas, y ahí estuvo con la cabeza levantada. Para nosotros, para los pepineros, creo que puedo hablar en nombre de todos o de casi todos, es un orgullo que continuéis. Y yo os deseo que sean otros 35 años como poco, Isidoro, y desde luego para mí sería un enorme placer que así fuese. Nada más y muchas gracias. Muchísimas gracias por esas brillantes palabras que has dirigido al público, Luis. Y bueno, pues aquí continuamos. Vamos a ver, está la de... Ah, bueno, Belén. Ay, te entrega al presidente una distinción. Y ya vamos a correr esto y ya vamos corriendo con la segunda parte. Porque si no lo tenemos difícil, ¿vale? Pues ya, venga. Bueno, ya sin más preámbulos, vamos a presentar a un grupo de baile. Son mayores, pero no tienen que ver, son mayores. Ellos están cuidados, pero se dedican a bailar, es su hobby, ¿me entiendes? Y lo hacen muy bien. Por eso digo que hoy presento aquí con mucho orgullo y mucho privilegio de esta gente que se lo merece todo, que van todos los días, que dejan los quehaceres de su casa por estar bailando. Y ya está. Y presento ahora mismo, pues, Aires de la Mancha, con todos ustedes. Esa niña que no baila, la que no sabe bailar, la que no sabe bailar, esa niña que no baila, la que no sabe bailar, la que toma y que forma, la que
pasará, la que come y forma, ¿qué es lo que le pasará? Y la moña de a mí, la que lleva traje grana, y la moña de a mí, la que guapa y que forma, y la moña de a mí, y la moña de a mí, solo baila Sevilla, si no está su novia aquí, mira la que guapa y que forma, si no está su novio aquí. ¡Oh, no! Con dentro.
nuevamente estamos aquí. Ahora les voy a presentar a un cantador de flamenco. A mí particularmente me encanta este hombre porque le da un aire al flamenco que yo creo que lleva ondas. Él se llama Juan Rodríguez, que es un cantador elegante y fino, acompañado a la guitarra del maestro Tino Zapatero. Señor Verde. Bueno, buenas tardes. Vamos con prisa, vamos a empezar. Soy Juan Luna y dale, macho. Nos están dando cera, que hay que lo cree. Vamos a hacer más tiempo. Porque solo la sueta
Esto da prisa. José María de Pereda, que van a bailar, que van a bailar estas mozas tan guapas y tan elegantes que vamos a tener ahora aquí en el escenario. ¡Unas alegrías!
escuchar a un hombre elegante, vamos, diciendo, y sus canciones también, porque son canciones de siempre y nos van a gustar a todos, va a llegar hasta todos ustedes, ya verán, porque él es José Posada. Buenas tardes. Me alegro mucho verles y esperemos que lo estamos pasando bien todo el ratito, aunque el tiempo está un poquito escaso. Bueno, vamos con la primera. Corazón, corazón. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Es difícil pensar que te digo, ya no puedo vivir sin tu amor. No me digas que voy a perderte, no me quieras matar, corazón. Yo que diera por no recordarte, yo que diera por no ser de ti, pero el día en que te dije te quiero, te di mi cariño y no supe de ti. Corazón, corazón, no me quieras matar, corazón. Si has pensado dejar mi cariño, recuerda un poquito donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte, porque yo me voy. Corazón, no me quieras matar, corazón. Ay, 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 has pensado dejar mi destino, recuerda un poquito donde te encontré. Si has pensado cambiar tu destino, recuerda un poquito quién te hizo mujer. Si después de sentir tu pasado, me miras de frente y me dices adiós, te diré con el alma en la mano que puedes quedarte, porque yo me voy. Corazón, no me quieras matar, corazón. Gracias. Muchas gracias. A presentar nuevamente al grupo de Aires de la Mancha, y van a bailar para todos ustedes Danza Gitana.
dama de la canción. Una gran dama de la canción, porque ya verán ustedes qué garra, qué fuerza, qué ímpetu tiene en su interpretación. Ella es Mariluz Romero. Que le pongan un crespón a la mezquita, a la torre su campana, a la reja y a la cruz. Y que vivan de coluna un mocina por la puerta de un torero, de mañana y de andaluz. De negro todos los cantes y la mujer es flamenca con negro. La bollera de lumbranca y de raspa y oa. Capote y ganó el primer premio. Y el primer premio fue para grabar un disco. Bueno, yo voy a presentar
a todos ustedes con mucha alegría, porque yo le quiero mucho y lo llevo a muchos sitios. Además, es un artista 100% solidario. Bueno, para muchos actos benéficos que ha tenido que ir, él no le ha importado decir, allí estoy yo, Luna, y tal, y eso. Bueno, pues Richard, esta tarde, además de sus canciones, les ofrecerá lo más bonito que es su alma generosa. Así que con todos ustedes, ¡Richard! Los amantes se van, riendo se van porque no los entiende. Y se van del lugar de aquella ciudad donde vivieron siempre. Los amantes se van, contentos se van a un rincón de la tierra. Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca. Los amantes se marchan porque nadie perdona que se quieran así, se adoren así como ellos se adoran. Se van, contentos se van a un rincón de la tierra. Da lo mismo el lugar, que importa el lugar mientras vivan tan cerca. Los amantes lo juran, un amor para siempre, que el amor es amor y no obligación como piensa la gente. Quieren mañana y tarde. No hay cadenas que obliguen a los amantes. Cada día comienza un nuevo idilio. Cada día termina un gran amor. Juntos son porque quieren mañana y tarde. Es un placer como siempre estar aquí en este escenario. No me quiero enrollar porque la verdad que vamos muy mal de tiempo. Por eso precisamente quiero, por favor, que deis un aplauso a nuestros dos técnicos de sonido hoy, que están aquí luchando con nosotros. Son muy buena gente, se lo merecen sin duda alguna, así que para ellos, por favor, ese aplauso. Nos vamos a pasar un poquito de tiempo, pero bueno, creo que el acto merece la pena y merece ese extra pequeñito de tiempo, que tampoco va a ser demasiado. No me enrollo mucho. Solamente os quiero, para esta canción con la que yo voy a despedirme, y voy a llamar a mi querida Mariluz para hacer un cierre final. Bueno, todo el que se apunte aquí en el escenario. O sea, está abierto para quien quiera subir, ¿eh? Yo quiero cantaros una canción de un grupo, de un dúo que no sé si os sonará, no sé, se hicieron un poco famosos, poquito,
pero allá por los años 60 se hicieron muy poquito. Si yo os digo, por ejemplo, una canción que dice el final llegó, ¿ves? Nada más habéis cantado tres porque fueron muy, muy poquito famosos. O por ejemplo digo esos ojitos negros, lo tenéis clarísimo, ¿no? Y si digo, por ejemplo, quisiera ser, bueno, esto está bien porque he visto que unos han cantado el eco de tu voz y el otro la aurora boreal, está muy bien. Os habéis coordinado perfecto, ha sido perfecto. Bueno, pues evidentemente es el dúo dinámico. Grabaron cuatro cosas y ya está, nada más. ¿Verdad? Yo voy a cantar la canción, pero quiero que la cantéis conmigo, pero que la cantéis de verdad. Creo que la canción lo merece. Una canción de ellos que suena así. Necesito a todos los que han actuado
que suban arriba porque le vamos a hacer un humilde recuerdo. Le vamos a dar un recuerdo de este acto. Un clavel y un pequeño este. Rógame, Mari Carmen, toma.